¿Qué tal, amigos de todo el país? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles del Miki Loaiza, de Miguel Loaiza, un exfutbolista ya que tiene actualmente 38 años, él actualmente es entrenador de fútbol. Vamos a repasar la historia de este jugador. Miguel Osvaldo Loaiza, como se lo conoce, nacido el 13 de enero de 1983. 38 años, tiene actualmente el exjugador cruceño. Tiene una extensa carrera, ¿no? Se formó como un futbolista en la Academia Ramón Tahuicha Aguilera con varios jugadores importantes, ¿no? Como fueron Marco Antonio Echeverri, Erwin Platini Sánchez, Juan Manuel Peña, que salieron justamente de aquella cantera, ¿no? Su primer club profesional en el fútbol boliviano fue el año 2001, donde hace aparte su debut deportivo con el Club Bolívar, donde tan solo dura una temporada el Miki Loaiza, para luego pasar al el año 2002, creo, al equipo donde es un ídolo sin lugar a duda. El año 2002 al año 2006, Miki Loaiza logra estar en la institución del Real Potosí por varias temporadas, donde se convierte en un ícono en el equipo potosino. El año 2007, por una temporada, es prestado al Universitario de Sucre, donde no tiene buenas actuaciones. El 2007-2011 vuelve al Real Potosí para consolidarse como figura, para consolidarse como capitán y para consolidarse como uno de los mejores futbolistas del fútbol boliviano en aquel entonces, ¿no? Siendo goleador de su equipo, siendo capitán, lo cual hace por este buen rendimiento en el cuadro lila del Real Potosí que sea llevado a la selección boliviana de fútbol. En ese trajín, San José lo ve con buenos ojos al jugador Miki Loaiza y decide contratarlo el año 2011-2012, donde en la primera temporada tiene partidos regulares con la institución Santa. Del año 2012 al 2014, el plantel orureño de San José de Oruro toma la determinación de cederlo a préstamo a Blooming para que esté dos temporadas jugando en el equipo cruceño. Luego vuelve a San José el año 2014-2015 por una temporada. No le fue bien en San José. El año 2015 vuelve al Real Potosí para ya prácticamente ir cerrando lo que era su carrera deportiva como futbolista. Tuvo algunas buenas actuaciones con el equipo lila potosino y ya en el epílogo de su carrera el año 2016, el cuadro de Royal Party lo llama para jugar la segunda división, el Nacional B, como se lo conoce en aquel entonces. En su primera temporada con Royal Party no logra mucho en aquella ocasión. En la segunda ya Miki Loaiza no formó parte del Royal Party campeón que subió a la división profesional del fútbol boliviano. Ahí vamos viendo imágenes de un excelente jugador que estuvo en la selección boliviana, estuvo en grandes clubes como Bolívar, San José de Oruro. Sin lugar a duda, Miguel el Mago Loaiza, como lo conocían muchos, fue un jugador que resaltó bastante en los clubes que estuvo. Un jugador no muy alto, pero con buena pegada, con un buen pie. El Mago Loaiza, sin lugar a dudas, se ha ganado un lugar acá entre los históricos del fútbol boliviano y hoy estamos repasando la historia de este importante jugador que ha tenido la selección boliviana de fútbol en su momento. Bolívar, Real Potosí y San José, que creo que son los tres clubes en donde marcó su carrera futbolística el Miki Loaiza. Hoy hemos recordado a uno de los íconos del fútbol boliviano.